¿Qué pasa? Aquí estamos en otro vídeo de Brawl Star y como estáis viendo, amigos míos, hoy vamos a abrir más de 20 Star Drops, entre ellas varias legendarias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, estáis viendo ahí abajo 19 Star Drops. Ahí arriba hay más Star Drops. Ahí al lado hay más Star Drops todavía y más que quiero. Entonces esto va a ser muy sencillo. Tengo aquí una misión de ganar 3 partiditas o con Pan o con Frank o con Ems. Entonces voy a echar una partida, voy a abrir una Star Drop normal. Voy a jugar otra partida, voy a abrir una Star Drop legendaria. Y voy a ganar la tercera partida, voy a abrir 20 Star Drops, entre los que tendremos otra legendaria. ¿No te lo crees? Déjamelo en los comentarios. Y si aciertas del 1 al 20, ¿cuál es una Star Drop legendaria? ¿Te cae? Un verdadero abrazo de like, porque otra cosa no te puedo dar, ¿no? Así que dicho esto, vamos a coger a nuestra arma secreta, que en este caso, entre Ems, Pam y Frank, la verdad que voy a coger a Ems, no te quiero engañar, es la que más bajita tengo y estoy en modo solo porque además tengo que hacer esa misión y para mí creo que es un poquito más fácil de ganar. El mapa no es que acompañe mucho, pero confiamos en que vamos a cumplir la misión y vamos a abrir todas las Star Drop. Ahora sí que sí, amigos, no había conectado el Wi-Fi y bueno, pues lo acabo de conectar y me ha puesto contra bots porque me ha dicho, oye, que si no sabes conectar el Wi-Fi. Pero amigos, que he cambiado el Wi-Fi, os lo prometo, os prometo que he cambiado el Wi-Fi, os lo puedo asegurar. De hecho, estamos jugando contra bots porque el Wi-Fi se me había caído, pero bueno, que no hay problema, que si la señal de wifi va a aparecer ahí, yo lo único que tengo que hacer es sobrevivir. No. Escúchame, he mirado la conexión y me ponía 3 rayitas de 3, full conexión de calidad, 100% no fake real. Eso es, así me gusta. Yo solo quiero abrir mis... Vamos a ver, ¿este tío qué? ¿Qué pasa? Que cuando se me acerque será un verdadero Brawl Hacker. Vamos a coger esto para estar bien... ¡Oh, my God! Ese hombre viene fuerte. Ese hombre viene... ¿O no viene? ¡Oh, es que sí que viene, que sí que viene! Vamos, vamos, vamos. ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Lo! Venga, un poquito más. Vamos a ir... Hombre, ya que me da la opción de cumplimentar la misión, no estás tú que no me lo voy a hacer. No, no, ni nada. Vamos a ver, si tú me pones contra un botcito, yo no seré quien lo niegue. Uy, 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 uy. Perfecto. Perfecto. Aquí, cuidadito. Oy, 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 oy. Sobrevive, sobrevive. Sobreviviré. Vale. Somos 7-8. 7-8. Con un micro porcentaje de lag o con un gran porcentaje de lag. Me da igual, que es que vamos a ganar contra los bots. No hay piedad. Aunque bueno, si me sabe marear el bot así de bien, la verdad sea dicha, tengo miedo. Tengo miedo. Vamos, vamos, vamos. ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Pero este tío? ¿Pero este tío qué? Este tío le sabe. Este tío... ¡Madre mía! ¿Pero desde cuándo juega? ¡Madre! Aquí le saben. Yo no sé si era un bot o no, pero jugaba espectacular, ¿eh? Jugaba bastante espectacular. Bien, primera ganada, primer Star Drop del día, amigos míos. Vamos allá. Especial, especial, súper especial. Un súper especial. Está bastante mal. 100 monedas de oro, no, tío. 100 monedas de oro no me des. A ver, me queda... bueno, infligir cualquiera de las misiones me vendría espectacular. A ver, ante el mal tiempo, buena cara. Ante el mal wifi, buena táctica, como se suele decir. Entonces, como no sabemos qué le pasa al wifi, Samuel juega con los datos. Aquí somos pobres, ¿vale? Aquí somos pobres y los datos fuera. Hostia, que nos lo ha quitado el grandísimo mono. Hijo de la grandísima. Que sé que estás ahí. Vale, eso es. Que se peleen, que se peleen. Vamos a ver. El wifi va a regular. Entonces tenemos dos opciones. Podemos pelear o podemos hacer la táctica de yo contarte un poco mi vida mientras ellos se autodestruyen y decirte que en la siguiente partida, que será la final en teoría,
vamos a estar abriendo 20 Stardrops, como bien sabéis. Entonces, ¿cuál es mi táctica y por qué estoy aquí? Porque quiero abriros la legendaria ya de ya. Es decir, me gustaría que saliera un personaje. Mira, 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 se están peleando entre ellos. Uy, 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 cuidadito, cuidadito. No, no saben que estoy aquí. No lo saben. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! Me han pillado, me han pillado, me han pillado. Y aquí hay... ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡El karma me ha castigado! ¡El karma me ha castigado! ¿Cuántas me han quitado? Dos copardas me han quitado. ¿He cumplido alguna misión? Mira, hago un trato. Hago un trato. Culpa mía. Juego, cumplo la misión de 60.000 puntos de daño y abro todas. Lo admito, ha sido culpa mía. Por el ansia. Por el ansia de querer estar ahí y querer destruir y matar los sueños. Entonces, tenemos que hacer 4.000 de daño. Únicamente... Ah, bueno, sí. Es que, tío, pierdes una y te ponen contra bots. Que dicen, mira, este chaval es lo suficientemente malo como para no ponerle ni contra jugadores. Que también te digo, jugar con Enf es una cosa que a mí no es que me haga especialmente ilusión, ¿no? Y menos este modo de juego que es odioso. Es odioso a más no poder. Noqueo y esas cosas es más divertido. Eso 100%. Entonces, vamos a ir cogiendo aquí. Cuidadito, que sé que estás ahí. Mira, mira, mira. Mira ese primo, cómo se enfrenta. Vamos, vamos, vamos. Eso por aquí, perfecto. Los jugar contra bots al menos es desestresante, ¿no? Sabiendo que vas a abrir chorrocientos trillones de Stardrops. Entonces, vamos que nos vamos. Porque debería estar el aquí. Venga, sí, sí, sí. Mira, Wifi, no, no me cuentes rollos, ¿eh? No me cuentes rollos que estamos terminando. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Tú qué haces? Eso por acá. Y ahora venimos por allá. Pero, venga, pero por favor. Está jugando al Tante y ya está. Perfecto, se rinde. Y ahora vamos a por el que nos vamos. Al menos he podido cumplimentar la misión debidamente como uno tiene que... ¿Te imaginas que perdiéramos con 12? Con 12 puntos de fuerza. Míralo, míralo. Mira a nuestra víctima. Lo sabe, lo sabe. ¡Vamos! ¡Destrucción! ¡Sí! Es muy divertido jugar contra Stardrop, la verdad, es muy divertido. Bien. Primer puestecito. Subimos de rango. Cumplimos misión. Perfecto, cumplimos misión, como yo he dicho. Y ahora, sí que sí, tenemos aquí nuestra Stardrop de Helllandia. Y ahí tenemos 20 Stardrop. Vale, 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 vale. ¿Qué nos va a salir en la legendaria, tío? ¿Personaje? ¿Skin? ¡Dame el poder de un personaje nuevo! Habilidad estelar, bro. No me digas habilidad estelar. Bueno, y 50 creditiños bien frescos. Que ha estado bastante bien, la verdad. Vale, 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 vale. Tranquilidad aquí. Tenemos 20 Stardrops. 20. Ni una más, ni una menos. Entonces, en 20 Stardrops debería salirnos algo. Las 5 primeras, yo digo, de chill. No, no nos puede salir nada las 5 primeras. Es decir, sabemos que la temporada acaba ya mañana. Y bueno, te lo tienen que poner complicadito, ¿no? Súper especial, perfecto, no hay problema. Especial, súper especial. Esta, en teoría, si cumple, debería ser épica. ¡Mítico! ¿Mítico? Bueno, un mítico está bien. Un mítico en las 5 primeras me reconforta el corazón. Y nos da un spray. Hostia, este spray está guapo. Este spray está guapo. Oye, en las 5 primeras ha salido súper especial y mítico. Vale, vale, vale. Quedan todavía 15 más, así que me pongo muy contento. Mira, otra super especial. El ratio se va cumpliendo, entonces no tengo ningún problema. Bueno, un especial duro, duro, la verdad. Porque debería salir una legendaria en algún momento. Yo es lo único que pido. Es lo único que pido y no va a salir, ¿eh? No va a salir la legendaria. Una mítica más, a lo mejor me haría plantearme que es decente. Pero tiene pinta de que no, ¿eh? No os quiero yo engañar de que lo tenemos complicado. Venga, vamos a la siguiente que no, ni siquiera le he dado. Venga, especial, súper especial. Súper especial, no, venga, dame algo sabrosón. Dame algo épico. ¿Épico?
Bueno, un épico. El primer épico. El primer épico. Para terminar la temporada. 200 de oro. 200 de oro no, por favor. Es que estamos aquí poniendo todo nuestro esfuerzo, nuestro ahorro. Y no me dan 100 monedas de oro, tío. Es que a uno le dan ganas de echarse super especial. ¡Épico! ¡Épico! Bueno, 500 duplicadores de experiencia. Después de los 300 trillones, pues bueno. No puede ser. No me va a salir ni un legendario en 20 Star Drop. ¡El demonio! No me va a salir ningún Star Drop. Ni un Star Drop. Quedan 5, tío. Quedan 5. No me lo puedo estar creyendo. No me lo puedo estar creyendo de que no va a salir nada. No va a salir nada de verdad. Quedan 4. Quedan 4. Bueno, ya digo, ni se va a abrir. Ha dicho, mira, paso olímpicamente de darte, mira, 25 puntazos de fuerza. 100% factible, recomendable. Las últimas van a ser las peores. Ni una mítica más. Quedan 2. Quedan 2. Por favor. Por favor. Please. No. No. No puede ser. La última no va a salir nada. Vamos. 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 Especial. 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 No te puedo creer. No te puedo creer, tío. Todo el mes jugando para esto. Y me ha dado, porque además lo tenemos por aquí, espérate porque voy a ir a verlo. Me ha dado calentamiento, no, arriba el telón. Mientras se encuentra en el aire con su mochila, revela una zona grande de los arbustos. No digo nada, no quiero decir nada. Yo me quiero ir a llorar. Yo me quiero ir a llorar. Bueno, espero que os haya gustado. A mí no, la verdad a mí no, porque tenía mucha fe en abrir más de 20 Star Drops y que me haya salido esto es fatídico, pero a veces se gana, a veces se pierde y hoy ha tocado perder. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.